si la gente no desciende, va a estar muy contenta. Si tuviésemos una diligencia gente, para que tienen problemas con el audio. Bueno, con el audio. Lo digo porque hace rato que se está diciendo la posibilidad de que se anule alguno de los descensos. Ya iban a descender dos nomás cuando habían prometido tiempo atrás que iban a descender de a cuatro para volver lo más rápido posible a tener 20 equipos. Las normas internacionales dicen que no se puede jugar una liga competitiva, que no tenga problemas para los derechos de televisión, etcétera, con más de 18 o 20 equipos. Nosotros tenemos muchos más. Y ponen el grito en el cielo la televisión porque dice, claro, tengo que pagar derecho para que juegue Barraca Central contra, no sé, Aldosivi y Mar del Plata. No viene a ser el caso ahora. Y que son partidos que no tienen rating, que no se ven y que generan déficit y demás. Entonces, la idea era volverlo a 20. Pero bueno, después mete la mano la política y dice, no, porque tiene que descender un montón de equipos y cada equipo que desciende, gente con bronca. Sí, y la encima, gente con bronca, claro, no vota igual que la gente sin bronca. Y en este contexto tenés uno de los equipos, de uno de los candidatos a presidente. Exactamente. Uh-huh. Bueno, ahora sí, tengo un micrófono. Sí, bueno. Fuerte y claro. ¿Todavía no? No, todavía. ¿Se escucha? Bueno, Julio, sigo. Julio César Falcioni, técnico de Banfield en este momento, y si se produce la eliminación de un descenso, estaría bien. Le daría tranquilidad a muchos equipos en un fin de año tan convulsionado por las elecciones y la situación económica y todo. Bueno, mira, no sé si queriendo o sin querer, Falcioni dice lo que pensamos, digamos, que el tema del descenso sí, descenso no, no tiene nada que ver con el deporte, tiene que ver con otra cosa. Eso es lo que plantea Falcioni y que según lo que manifestaba más tempranito en la apertura Agustín, lo siguieron los Gorositos y hubo Madelón, me parece que también. Exactamente. Bueno, les decía, en cualquier liga de Europa hay 20 equipos. Uh-huh. En Alemania hay 18. ¿Sí? Sí. Acá evidentemente no. Bueno, y lo que decíamos al comienzo, 65 equipos entre Primera y B Nacional. Bueno, esto decía Julio César Falcioni el lunes pasado, lo tiraron y quedó. Pero después empezaron a aparecer las réplicas. Falcioni es un tipo que tiene 30 años de experiencia dirigiendo Primera División. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Gorosito y Madelón, que coinciden con Falcioni. Respecto al descenso, lo que pasa es que uno está involucrado en eso y es muy difícil. Tengo una opinión, pienso muy parecido a Julio en lo que dijo, pero como yo estoy involucrado y por ahí los otros equipos están ahí, los ocho también, no es una cosa que yo pueda hacer o que pueda modificar. ¿No? El país no está bien, no estamos bien. No, entonces, qué sé yo, si se tomaba la decisión, hoy se toma la decisión, o una decisión de suspenderlo, yo no me molesta porque nosotros estamos saliendo por mérito propio, que eso es bueno. Nosotros queremos el mérito propio y si es una decisión que va, yo no... no me pondría en contra porque no tiene sentido. Bueno, ¿cuál es la idea de un grupo de dirigentes de AFA? Llevar el equipo, el torneo de Primera División a 30 equipos. ¿30? Sí, a 30. Volver a los 30. Hace un año el objetivo era llevarlo a 20. Sí. Bueno, qué por práctica. Eso iban a empezar a descender 3 y a subir 2 para pasar de 28 a 27. Dirigente, 27. Campeón del mundo puede hacer lo que quiera. Bueno, exactamente. Me da la sensación, y lo vengo repitiendo hace mucho tiempo, que el título de Qatar es haberle firmado un cheque en blanco al Chiqui Tapia para hacer lo que lo que quiera. Bueno, entonces, ¿cómo llegarían los 30 equipos? Suspendiendo este descenso y que asciendan en vez de 2 de la B Nacional, 3. ¿Y cómo se lograría eso? La final que se juega el domingo en el Estadio Kempes entre Independiente Rivadavia y Brown, que se juegue para saber quién va a ser el campeón. Pero los ascenderían los dos. Y después hay un reducido con 16 equipos, que ahí sí se consiga no el segundo ascenso, sino el tercero. Y de esa manera, a partir de la temporada que viene, vuelve a haber 30 equipos. O sea, no solamente eliminamos un descenso para que se queden tranquilas las hinchas de varios equipos que se ponen al descenso, sino que generamos una alegría extra al hacer ascender un equipo más. Y te digo una cosa más,
Esta semana, porque el fútbol argentino es una caja de Pandora, se terminó eliminando un descenso en la B Nacional. Sí, claro. ¿Se acuerdan que Almagro, San Telmo y Tristán Suárez, uno de los tres tenía que descender? Listo. Dijeron, no va a descender para que haya un equipo más y la temporada que viene, en vez de ser 37, sean 38, sean pares. Pero van a volver a ser 37 porque van a hacer subir uno más. Ya han subido, ya que están. Va a pasar eso. Bueno, hay que compensar la malaria económica.